York es una gran ciudad, tal vez la ciudad más impresionante del mundo, y como tal, sus calles cuentan historias que repercuten a nivel mundial. Recorrer Manhattan es recorrer el mundo a pie. Prácticamente todo el planeta converge en sus calles, y las marcas más prestigiosas del mundo tienen presencia en algunos de sus rascacielos. Una de las cosas que muy poca gente, o tal vez no toda la gente, pone la atención de vida es que Nintendo no fue Nintendo hasta que se estableció aquí, justo en Rockefeller Center, este lugar en la ciudad de Nueva York. Sin la tienda que tengo a un lado, Nintendo no hubiera sido Nintendo. Bienvenidos a la Nintendo World en Nueva York, que es la primera tienda de Nintendo en América y de la cual les contaré un poco, pero vamos a conocerlo. Este es. En 1980, Minoru Arakawa, quien estaba casado con la hija de Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, es enviado a Estados Unidos para fundar Nintendo of America, estableciendo su base de operaciones en la ciudad de Nueva York. Después del fracaso de los videojuegos en 1983 y 84, nadie quería invertir en ellos, ninguna tienda quería volver a vender videojuegos, pero Nintendo no paró en su intento y desarrolló una estrategia para vender el NES como un juguete y no como una consola. Para esto, utilizó al robot Rob, del cual charlaré en otra ocasión. Así, junto con Howard Lincoln, un abogado interesado en los negocios, lanzó toda una estrategia para que en 1985 el NES se colocara como el resurgir de los videojuegos en América. Tras muchos años de haberse instalado en los Estados Unidos, en 2005 abren la tienda Nintendo World. La tienda es la representación oficial de Nintendo en toda América y gran parte del mundo. Con 930 metros cuadrados, divididos en dos plantas, vende no solo videojuegos, sino todo tipo de mercancías relacionadas con la empresa y todas sus marcas. Seguimos aquí en la tienda de Nintendo, Nintendo World. Estas son las primeras cartas. Así empezó Nintendo en los finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Las cartas en la Fuda. Después ya brincaron los videojuegos con esta parte. Aquel es el legendario Rob, ese que está ahí, es el legendario Rob, ese juguete con el cual entraron en Estados Unidos. Y después vemos ya los diferentes tipos de NES. El Family, ahí tenemos el Family, bueno, ese es el Nintendo Top Leader, me parece que se llama Family Computer, que es el NES de Estados Unidos. Todos ya los tengo, por cierto. De este lado, vamos a ver qué se mete la gente, no importa. Super Nintendo, Super Famicom, en japonés. Es el Super Nintendo, el último Super Nintendo que salió. Con Mario Paint. Luego viene el Super Nintendo de México. El Super Famicom, que es el español. El de Japón. Una parte dedicada a Mario, parte es el Family Game oficial. El premio que le dieron a Super Mario 3D World. Son todos los Mario, todos los juegos de Mario. Desde los Mario de Atari, de este lado. También hubo para Collector Edition. Todos los juegos de Mario. Bueno, no sé si todos, pero muchísimos. Acá dos, bueno, un gran fracaso de Nintendo, que es el Virtual Boy, la parte de abajo, ahí la revista que lo anunciaba, y luego aquí arriba Nintendo 64. Nintendo 64, un poco de historia de Nintendo 64.
Después pasamos a GameCube, con algunos de los juegos míticos de GameCube. Metroid. Ese es un GameCube modificado, pero muy bonito. Star Fox South. Dedicado a Zelda. De este lado, todos los juegos de Zelda, muchos de los juegos de Zelda. Con las pociones, la espada, el escudo. También aquí está el juego del año que le dieron a Between Worlds. Los juegos originales de Zelda. Estos son los ESPY. Aquí Wii U. Perdón, Wii. Primero Wii. Con el mini Wii. Salió en México. Y después ya lo lanzaron aquí también en Estados Unidos. Luego de este lado tenemos ya Wii U, la última evolución de las consolas que no son portátiles. Ahora los vamos a llevar a las portátiles de Nintendo. De este lado podemos ir. Vente así, no cortes. Ahorita vamos a cerrar con Pikmin, pero ven acá. Estas son las primeras, los Game & Watch, los primeros Game & Watch que tuvieron. Yo tengo este, por cierto, el de Donkey Kong Jr. 1980. Todos los demás son otros Game & Watch. Algunos son lanzados en América, otros no. Y luego vienen los Game Boys, los diferentes Game Boys, el Game Boy Printer, que era una impresora que ahora queda bastante obsoleta. Luego los diferentes Game Boys, el Pocket, Game Boy Light, Game Boy Color. Yo tengo el Pocket, yo tengo todos estos, de hecho. Luego vienen los Advance, los Game Boy Advance, una edición especial de Pokémon. El SP, en edición especial de Famicom, lado japonés. Los diferentes tipos de SP para Pokémon. Y aquel de Zelda con la firma de Miyamoto. Firmado por Miyamoto. Después viene un Game Boy, que ese es muy famoso, lo presentan siempre en el E3, o muchas veces en el E3, que fue dañado en la Guerra del Golfo, y jala, todavía tiene Tetris, todavía está funcionando el Tetris. O sea, no está reparado, así quedó en la Guerra del Golfo, y funciona. Y luego los diferentes Nintendo DS. Bueno, aquel el Game Boy Micro, la de los 20 aniversario de Mario. Qué bonito el estuche, yo lo tengo, pero sin el estuche. Jamás. Los 10. Están muy bonitos todos los 10. Diferentes tipos de 10. Aquel de Mario es muy bonito. Y para terminar con DSi. Y 2DS, 3DS. Y vamos a cerrar acá con Pikmin. Bueno, esto es un poco de la visita a la de Nintendo World. Ya les conté un poco de la historia de de esta tienda, que es una de las legendarias tiendas, o la tienda más legendaria en América, o tal vez en el mundo de Nintendo. Y bueno, tiene estas cositas aquí para poder estar al lado de ellas. Pero bueno, ese es un poquito del museo que tiene la tienda de Nintendo aquí. Y pues esto es un poco de la historia del videojuego. Pero bueno, ahí estamos. Pobres.